¡Miguel! Esto no me gusta. ¡Miguel! ¿Dónde estás? Oh, no. ¿Miguel? ¡Miguel! ¡Miguel! Tengo que ir con cuidado.
Ahí están parte de los restos. ¡Jonah!
¡Jonah! ¿Estás ahí? Creí que habías muerto por mi culpa. Oye, ¿sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió. ¿Qué te pasé en el brazo? Será algún parásito. Estaba buscando ajenjo, pero no crece por aquí. ¿Me dejas verla? Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos, se te pondrá peor. Siéntate. ¿Seguro que sabes lo que haces? Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré, te va a doler. ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? ¿La del mural? No lo sé. A lo mejor deberíamos detenernos y analizar la situación. Nos precipitamos en esa tormenta. No pensaba que fuera a ser tan fuerte y yo... Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema y lo demás desaparece. ¿Jonah? No, yo... Yo te apoyo. Lo elegí así. Casi siempre. Pero si morimos, ¿quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? A veces siento que debo seguir adelante, porque si no lo hago, defraudaré a todos. Aunque por unas pocas horas podríamos haber dado la vuelta. A lo mejor debería ponerle nombre. ¿Vale? ¿Eli? Uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. Adiós, Eli. Gracias. Deberíamos irnos. Si encontramos Kuwak Yaku, podemos pasar la noche allí. Muy bien. Vale.
Creo que podemos ver el pueblo a través de esas enredaderas. Me alegro de que te quedaras allí. Quería que pudieras localizarme si andaba. Como tenía la pistola de mi casa. Ya, creo que Miguel estaba volviendo cuando... Pobre. ¿Me explicas cómo terminó Ellie en tu brazo? Intentaba averiguar si el agua estaba limpia. Y Ellie fue la respuesta. ¿Realmente crees en todas esas cosas que dijiste sobre los cataclismos? ¿El apocalipsis? Parecen tener importancia suficiente como para morir por ellas. O para que la Trinidad mate por ellas. ¿Entonces se trata de una venganza? No, yo... Cuando cogí la llave... También sentí algo poderoso que tiraba de mí. Es real. Si sentiste un poder que tiraba de ti al coger la llave, ¿está ahora en tu cabeza? No. Desapareció cuando Domínguez se llevó la llave. Si es tan fuerte, ¿cómo puedes estar segura? Vamos a buscar Kuak Yakub, ¿vale? Sí. ¿Sabes qué? Si esto es por venganza, lo entendería. ¿Ah, sí? ¿No preferirías estar en un lugar cálido y seco con una cerveza y con una desconocida amable con la que flirtear? Claro que sí. No te imaginas cuánto. Pero seguiría entendiéndolo. No es por venganza. Podemos pasar por aquí. Échame una mano. ¿Ves eso? Debe de ser Kuak Yakub. Tenemos que bajar ahí. ¿Seguro que esto es un camino? Vamos, no te separes de mí. Esto no lleva a ningún lado. ¡Dios! Ya casi estamos. Falta poco, lo he oído antes. ¡Oh, te tengo! ¿Estás bien? Estoy bien, un par de escalones más. Vale. Vale. ¿Estás bien? Estoy bien.
¿Quién crees que construyó todo esto? Pudieron ser los incas. El puente está bajado. A lo mejor podríamos levantarlo con esos contratos. Quizá. Espero que la estructura esté aquí, porque vamos de camino hacia ese punto. Yo también. Representa al dios Inca Con. Era hijo de Inti, el dios del sol, y de Pachamama, la diosa de la luna. Con estaba a cargo del viento y la lluvia, aunque algunas leyendas afirman que solo estaba a cargo del tiempo que venía del sur, mientras que su hermano Pachacamac estaba a cargo del tiempo que venía del norte. ¿Quieres probarla? Creo que me quedaré con las botellas que encontraste en el cargamento del avión. No estoy segura. Me suena el dialecto, pero algo no me cuadra. No consigo entender este dialecto. Sí, llego a saber que pasaría tanto tiempo en la selva. Habría prestado más atención durante mi año en el puente. ¿No era lo tuyo? En la antigüedad, el cinabrio se utilizaba para conseguir una pigmentación de color naranja brillante en la cerámica, los murales y los tatuajes, así como en las ceremonias religiosas. ¿Y tú? ¿De pequeña estuviste en las Girl Scouts o en campamentos? ¿Los internados cuentan? No sé. Dímelo tú. Probablemente no. Pero Roth me enseñó algunas cosas. Siempre me gustó más estar con los adultos. Sí. Echo de menos a Roth. Yo también. Esto describe algo cercano. Dos serpientes protegen la vida y la muerte. Estoy atrapado en su lucha eterna. Como ya no está Eli, tu brazo se curará enseguida. Sí. Ya me siento mucho mejor. Por fin. Debería haber una válvula de descarga sobre el depósito. Debería haber una válvula de descarga sobre el depósito. Debería haber una válvula de descarga sobre el depósito. La vasija sirve como receptáculo para las ofrendas de cacao y grasa animal. Una vez llena, se lanza a las tierras de un campesino al inicio de la temporada de siembra como regalo para Pachamama, la diosa madre. Se dice que si ésta acepta el regalo, el campesino tendrá una cosecha abundante y una buena temporada de cría.
Debería haber una válvula de descarga sobre el depósito. Eso ha hecho algo. Creo que el agua hace funcionar el puente. Si empujamos la rueda, el contrapeso se llenará de agua. Pesa mucho. Échame una mano. El agua está llenando el cubo. Vale, vamos a ver qué hacen los contrapesos. El cubo pierde agua. Supongo que es por aquí. Tú primero. ¿Qué es eso? Creo que es algún tipo de estela o... ¿Me ayudas con esto? Claro. ¿Qué es? Es... una receta. Parece una mezcla de hierbas. Podría ser útil si encontramos más jaguares. Esperemos que no. La salida está por aquí. Nos estamos acercando al pueblo. No veo el momento de volver a la civilización.
Estas ruinas son distintas a las de México. Los cuadernos de tu padre dicen algo sobre Perú. No. O sea, se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Sus notas terminan en México, como si hubiera perdido el interés o... No lo sé. El siguiente libro empieza en Siria. La humedad de la selva oxidó y descompuso las armas a las que estaban unidas. Hay algo grabado en ellas, pero apenas se distingue. P.H. Fau. Percy Fawcett. Pero no estamos a miles de kilómetros de su última posición conocida. Estos dos dioses son los señores del inframundo maya. Xibalbá, que significa literalmente lugar del terror. Bukubkakish, cuyo nombre significa siete guacamayos. Era un pájaro monstruoso que, según se decía, llevaba el sol falso en su pico. Su subordinado era un camé, que significa una muerte. Ambos fueron derrotados y asesinados por los héroes gemelos tras desafiarlos a varios juegos en los que ambas partes hicieron trampas. Bukubkakish perdió a los dardos cuando los héroes gemelos usaron cerbatanas.